Buena gente de YouTube, hoy ha tocado hacer la parte 4 del tutorial de Game Maker que me estaban pidiendo. Y de nuevo lo vamos a hacer con Flippy. Saluda Flippy. Buenas. Ahí está. Saludé antes de tiempo. Buenas. Y va a intentar entender lo que voy a explicar. Esta vez no le he explicado todo lo que voy a explicar en este tutorial, así que va a ser como en vivo. Vamos a continuar. No, ver qué tenemos acá. Nos quedamos con la manzana. Y tengo algunas preguntas acá que dejaron. ¿Cómo hacer un boss survival? Eso ya lo dije que lo voy a explicar después. Cuando acabe este enemigo manzana simple. Timelines va a ser explicado junto con el boss survival. Y esta pregunta simple. ¿Cómo hago para que la manzana tenga movimiento a la derecha y al mismo tiempo tira manzanas a 270 grados, o sea, para abajo? Y eso creo que ya lo pueden hacer con todo lo que he explicado. Es solo, a ver, vamos a hacer una prueba. Para que una manzana tenga velocidad para la derecha, simplemente poner H speed es igual a 3 o cualquier número que quieran. Luego tienen que poner la manzana a la izquierda porque si no se va a ir para afuera. Esta manzana, porque estamos usándola. Bueno, ya. La manzana le pone H speed derecha. Y para que tire manzanas hacia abajo, lo más. Acá ya activa la alarma 0. Vamos a bloquear esta alarma. Y en la alarma 0 le ponen lo de Create Mobile. Ya no le ponen random. Le ponen 270, como dijo. Y acá lo que sea de velocidad. Y listo. Vamos a probar y luego de esto voy a explicar nuevas cosas. Hay un flip chiquito acá. La ventanita del Skype. What the Ah. fuck, bugazo. Oh, wait. Alarm 0 es igual a sí. Ok. Soy un pelotudo. Dirección 270. Okay. Y esto es lo que pasa cuando dejáis que Ultra Gamer haga algo en Game Maker. Bugueo todo. Y ahora sí. La manzana va a ir hacia la derecha, como dijo. Con H speed es igual a 3. Y ahí va a tirar manzanas hacia 270 grados. La velocidad es random porque le he dejado el código de la anterior vez. Random 2,5. Pero así se hace. Hay que aprender a ser mecánicos para modificar todo lo que yo les he explicado y usarlo en nuevas cosas. Vamos a volver a poner el random. Y a dejarlo como estaba antes todo. Alarma 1, HP le quitamos. Ponemos al jefe a la derecha. Bueno, es un enemigo porque es simple. Y ya, ahora voy a empezar a explicar otras cosas. Quería explicarles un poco de esto. Los códigos que empiezan con image. Todos estos son los códigos que empiezan con image. Image alpha es la transparencia del objeto. Esto es por defecto 1. Siempre va a ser el image alpha 1. Si ustedes le ponen 0,5, esto va a ser medio transparente. La mitad de la transparencia. Si ustedes le ponen 0, esto va a ser invisible. ¿Ven? Es medio transparente. Si le ponen 0, esto va a ser invisible. Si le ponen 1, va a ser opaco. Solo de 0 al 1. Ya está. El image angle es el ángulo de la imagen. Estos códigos solo los tiene Game Maker. Son muy útiles para modificar la imagen. Por ejemplo, le ponen image angle 45, la esquina. O sea, esquina, si el sprite es así, va a doblar 45 grados hacia el. Ahí está, así. Va a estar como de esquina, pero mirando medio raro. Y ustedes pueden poner cualquier número, 90, 180, 270, solo hasta el 360. Si ponen más, va a ser como poner 45, así. Luego, Image Blend. Esto solo se usa cuando, bueno, no solo se usa, pero esto es como para pintar las manzanas. Esto justamente es útil cuando quieres hacer manzanas de colores, por ejemplo,
Flippy usaba esto mucho en su iguana, estoy seguro. Sí. Bueno, yo usaba el color random de Sí. 255, 255, 255, y con eso haces un random de color, pero random puro. Image Blend es para pintar la imagen. Acá ya te vienen colores por defecto. Cuando ustedes ponen Image Blend es igual a C-bajo y todos estos colores están disponibles. Este celeste, negro, azul, plomo, fucsia, gris, verde, verde claro. Todos estos colores pueden usar. Y si ustedes quieren un color específico, usan un código que es Make Color RGB y acá necesitan los números del color. Eso lo pueden sacar de Paint o de donde sea. Ese Búsquenlos. sí que es el comando que usé yo en Sí. Dodge Everything. Este para hacerlo blanco. Pero aparte de usar cosas así, o sea, como la manzana esta es roja, si ustedes le ponen Image Blend C Blue, va a quedar medio raro porque como ya es rojo y lo vas a pintar encima azul, va a quedar feo. En cambio, si tú usas, por ejemplo, la Art Spray, voy a sacar un spray random, una manzana blanca, ahí sí vas a poder pintar libremente con colores de verdad. Por ejemplo, vas a poner ese blue. Ahorita van a ver, voy a explicar otro de paso. Image Index, este es el índice de la imagen, o sea, en su spray tiene diferentes imágenes. En este caso la manzana tiene dos imágenes, una 0 y 1. La manzana se mueve un poquito. Ese es el número de la imagen. El 0 es la primera y el 1 es el segundo. O sea, si ustedes le ponen Image Index es igual a 1, la manzana va a tener la segunda animación. Pero eso si no le ponen Image Speed, porque Image Speed es el que lo hace repetirse. Y si le ponen... Ahora vengo, creo que alguien ha venido. Oh, Dios. Ahora vengo. Continuamos. ¿Dónde me quedé? Ah, Image Index. Si tú no le pones, mejor dicho, si le pones Image Speed es igual a 0, la animación nunca va a continuar. Pero eso va a servir porque vamos a usar Image Index. Si le ponen 0, siempre va a ser esta imagen, la primera. Si le ponen 1, va a quedarse ahí. Y así funciona Image Index. Si tienen más animaciones, más imágenes por sprite, ponen cualquiera, 4, 5, 6. Pero esto no va a servir acá porque va a tener speed. Así que va a continuar repitiéndose, repitiéndose. Image. A ver. Speed, ya lo expliqué. X scale y Y scale. Este es lo más simple. No. Sí, lo más simple. Este es el tamaño de la imagen. El sprite, esto también lo pueden hacer con el editor de Game Maker poniendo aquí edit y no transform stretch y le ponen por ejemplo el tamaño que quieran o en porcentaje 200 va a agrandarse, pero si ustedes no quieren usar el sprite antiguo o el que quieran, simplemente con un código ponen image scale es igual a 2. Si ustedes le ponen 2 se va a duplicar. En este caso, como es un enemigo medio jefe, vamos a ponerle un tamaño medio grande. Vamos a quintuplicarlo. Image scale, no, acá Y. Y es el vertical y X el horizontal. Va a estar quintuplicado. Vamos a probar. La manzana tiene que ser grande y azul, porque le hemos puesto el Image Blend y el Image X scale. Bien, ya está. Queda medio bien. Aunque les recomiendo que ustedes, para un jefe, para lo que sea, creen un sprite aparte, especial para la manzana, porque queda medio rarito con el blend. No tan bueno, medio opaco. Y así funciona esto. En este caso vamos a dejarle esto para que quede como un jefe. Y ahora sí quiero explicar lo que quería explicar, principalmente el if. El if. If else. Este es un código que necesitan saber también. Pero esto lo vamos a usar junto con lo de. Vamos a usarlo junto para hacer. Para ponerle vida al jefe. Vamos a ponerle vida. Y para eso hay que usar if. Esto mismo también
Voy a explicarle a Flippy porque él también va a aprender a ponerle vida. Creo que ya sabe un poco, pero también voy a enseñarle. Voy a enseñarle a él. Vamos a ver si entiende. Para ponerle una vida a un enemigo. Esto se hace simplemente con... Así. Vida es igual a 10, por ejemplo. Esta es una variable que yo he creado. Vida. Vida es igual a 10. No va a hacer nada porque no le hemos puesto ningún if ni nada. Esto se hace así. Al crearse, la manzana va a tener la variable vida 10. Pero ¿qué va a hacer eso? Al colisionar con bala, la variable vida va a ser igual... No. Va a restarse 1. Cuando choque con la bala, vida menos va a ser igual... Bueno, la rayé todo. Vida menos va a ser igual a 1. Eso quiere decir que la vida va a bajar 1. Si ustedes le ponen 2, la vida va a bajar 2. De 10 a 8, a 6, a 4. Vamos a bajarle 1. Pero ¿cómo hacer que cuando muera se destruya? Mejor dicho, cuando no le quede vida, se destruya. Como la variable de vida es igual a 10, cuando le baja vida, cuando choca con la bala le baja 1 de vida. Ahora falta que se destruya, solo añade step. Y en step vamos a poner esto. Ustedes pueden activar el if desde aquí o simplemente escribiéndolo. Voy a explicar el if. If, si ustedes traducen if del inglés al español, eso significa si es que. Si es que la condición ocurre, va a pasar esto. Eso quiere decir, si es que vida es menor. What the fuck, que apreté. Ahí está. La cagué todo. Wait, 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 wait. Ahí está. No sé qué mierda apreté. ¿Qué Ya, pasó? ya está. No, no, no. Salió un texto raro. Si es que vida va a ser menor o igual a 0. O sea, si la vida llega a 0. Lo de menor le pongo porque si es que se pasa, pero no creo que ocurra. Pero siempre pongan menor cuando va a ser algo de vida. Porque se puede buguear. Ya. Esto se leería así. Si es que la vida es menor a 0, va a ocurrir lo siguiente. Mira, acá le borré una llave sin querer. Tiene que ser siempre así. Entre paréntesis lo que quieren que se que chequee y entre llaves lo que quieren que ocurra. Y acá obviamente ponemos instance destroy. Acá está el código. Ese código es el mismo que yo puse aquí para la bala. Instance, destroy instance, pero esta vez, en este caso destruye la bala, no al jefe. Acá es lo mismo pero con código. Eso solo quiere decir si es que la vida es menor a 0, se va a destruir. Así trabaja el if. Si ustedes la ponen, si es que ASD es igual a 4, instance create, bla bla bla, y si es que ASD es 4, se va a crear esa cosa. Simplemente el if va a chequear si es que es correcto esta lo que pongan de condición, va a realizarlo. Pero en ese caso lo he puesto en step para que lo chequee siempre. Si le ponen en colisión con bullet, esto lo más lo va a chequear cuando choque con la bala. También va a funcionar en este caso porque le baja cada vez que choque con la bala, le va a bajar vida y puede chequear también. Lo vamos a poner en la colisión con bullet para no gastar memoria. Colisión con bullet, si es que bla bla bla. Y creo que ya va a funcionar. La variable vida es 10. Cuando choque con la bala, le va a bajar 1. Y cuando le quede menos o igual a 0, se va a destruir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Murió. Y así le podemos poner vida a un enemigo. Bueno. Y bueno. Pero si ustedes ven que se ve medio raro, medio simple, ustedes le pueden añadir como medio defectitos. Por ejemplo, vamos a ponerle que cuando choque con una bala visible va a ser igual a 0. El código visible es para que el objeto sea visible o invisible, obviamente. Si le ponen 0 va a ser invisible, si le ponen 1 va a ser visible. Esto también se puede hacer con image alpha, que es la transparencia. Si le ponen 0 va a ser invisible, es lo mismo. Pero visible es más usado aquí. Visible es igual a 0. Cuando choque con la bala va a ser invisible.
Y para que sea visible cuando no choque con la bala, en step le ponen visible es igual a 1. Todo el rato va a ser visible, excepto cuando choque con la bala. Y así se va a ver mejor. Veamos si Flippy ha entendido algo de lo que he dicho. Sí, no, yo sí entendí. Es bastante sencillo, la verdad. Creo que este es más fácil que el 4E. Como ven, se vuelve invisible. Si quieren hacerlo un poco más mejor, mejor dicho, le ponen un sonido. Sound play, que es para reproducir un sonido. Y ponen un sonido del que viene con el engine. Sound boss hit. Ese es el que suena. Uy, no sé cómo. La mejor descripción de sonido de la Sí, historia. que ser un tú. Y así va a quedar mejor. Más jefecido. Y así muere nuestro enemigo. Y esto también, acuérdense que tienen que ponerle que se destruya la bala, porque si no le ponen esto, la bala va a atravesar al jefe y le va a bajar mucha vida. Y creo que nada más para poner. Ah, barra de vida, pero eso no es obligatorio. Pero eso pueden hacerlo de dos formas. Hay una opción en Game Maker que es para poner barras de vida. ¿Dónde estaba? Esto. Pero creo que es mejor explicarla de la manera más más mecánica. Hacer un objeto que sea la barra de vida. Aunque creo que no, mejor no lo hago ahorita. Bueno, lo voy a hacer rápido. No tengo idea de cómo hacerlo. Poner un sprite cualquiera. Voy a poner un sprite de 1 píxel de grosor porque voy a usar Image X Scale para hacer el tamaño. Le vas a poner verde. Va a ser el tamaño de 1 píxel y verticalmente va a ser 16. Listo. Este va a ser lo que crea un sprite. Qué pelotudo. Voy a crear el objeto, le pongo el nombre. Barra de. No, HP mejor. Manzana HP. Selecciona su sprite verde. Y en step le ponen esto. Añaden un código. Image X scale va a ser igual a jefe punto. Cuando ustedes ponen un punto. No, ¿acaso se llama jefe? Manzana punto. Cuando ustedes ponen un punto. Nos vamos a meter a una variable del objeto que ponen acá, por ejemplo, de la manzana, punto. Si ustedes le ponen vida, vamos a usar la variable de la manzana vida. O sea, la imagen X scale de este objeto que hemos creado de la barra de vida va a ser igual a la variable vida de la manzana. Punto significa de manzana de vida, pero al revés, vida de la manzana. Manzana punto vida. Pero como la vida es 10. La variable vida es 10, va a ser muy chiquito el tamaño. Lo vamos a multiplicar por 100, sería 1000, no, 100. 10, y luego vamos a ponerle por 10 para que llegue a 100. No va a ser tan grande, pero va a funcionar de todas maneras. Ponen barra de HP donde quieran. Bueno, no veo nada. Acá está, sino que no se ve bien. Ahí hay que dejarle. Al comienzo va a empezar con un tamaño grande porque está usando la variable de la vida y va a bajar. Está chequeando la vida y está poniendo su image x scale al tamaño de la variable vida multiplicado por 10. Ahí le queda 10. Y así se crea un enemigo simple, pero recontra fácil. Y a ustedes, si quieren, le ponen más vida, diferentes explosiones, un random del techo. Pueden hacer jefes así, manzanas. Luego también puedes, por ejemplo, que si pones en este con el if, podrías poner pues, también, por ejemplo, if vida es igual a 5 y que cree un objeto que empieza a lanzar, por ejemplo, explosiones. Pueden jugar mucho con Sí, la puede vida, ser. por ejemplo, cuando le quede X vida, que empiece a hacer algo, y cuando le quede menos vida, que empiece a hacer más cosas, para hacer que el boss sea más complicado y así juegan también con la variable de la vida y con otras cosas. Pueden usar el vida para
que cuando le quede menos vida, empieza a tirar más cosas. Eso lo podrían Sí, hacer por en ejemplo. Step. If vida es menor, por ejemplo, a 5, crear una manzana tal que es random. Create XY. Por ejemplo, ¿dónde está la manzana pelotuda? Vamos a hacer. Bueno, esto no es. Vamos a hacer una. Como has dicho, que cuando le quede poca vida empieza a tirar una manzana. Por ejemplo, que cuando if vida es igual a 7, que empiece a lanzar, a hacer un spam random, por Sí, ejemplo. voy a hacer eso. A es igual instance create delicious fruit. A punto direction es igual a random 360. A punto speed es igual a random range 2,5. Y ya Y está. luego un tip, si lo quieres hacer más complicado todavía. If vida es igual a 3, que empieza a lanzar explosiones. Mejor le voy a Ese ya poner sería también más complicado. 5 porque va a ser muy. Es como un ejemplo. Sí. Eso ya lo pudieron hacer ustedes, con más ideas y con más modificando todo lo que he explicado, haciendo nuevas cosas. Acá, por ejemplo, le he puesto, si es que la vida es menor a 5, voy a empezar a tirar manzanas random. Como estas de acá, pero mucho más. Ahorita le queda 8, creo. 7, 6, 5. Y acá empezar a tirar. Y ustedes la tienen que matar rápido, si no. ¿Por qué mierda las manzanas son blancas? Creo que ya cagué el sprite. Pero ya fue. Porque no pusiste imagen blend, quizá. Y así termina esta manzana muerta. Fuck. Ok, volví. Me había ido un rato, güey. Y creo que así acabamos con esta manzana finalmente. La que estábamos creando para explicar las explosiones, los randoms, los objetos, los images, cómo crear un enemigo con vida. Y creo que eso es todo. Porque lo que sigue va a ser explicar cómo hacer un jefe survival, como ya saben, como Miku, como jefes Endurance de Como manzanas, Tewi. como Tewi de la I Wanna Dodge Everything. Así, que sean survival. Pero eso es un poco más complejo de los que tienen vida, porque simplemente tienen más ataques, es solo esperar, tienen que hacer más ataques, más funciones, más todo. En cambio. Sí, normalmente suele tardarse más en hacer. Tienes que coordinar la canción con los ataques y se suele tardar más en hacer que un boss con vida. Sí, aunque no parezca. Aunque también pueden hacer una combinación con vidas, con cosas así. Pueden combinar todo. Para los boss survival siempre se usan una. No siempre, pero se usan algo que se llama timelines. Que es como para poner momentos en cualquier momento. Y eso lo voy a explicar en la siguiente parte, creo. Sí, en la siguiente parte voy a empezar con un jefe survival. Seguro ya saben quién va a ser. Bueno. Creo que ya Flippy. acabó. Un flippy boss. Bueno, eso ha sido todo, creo. Espero que hayan entendido el if. Si no lo han entendido, pongan preguntas. Y si sí lo han entendido, pongan otras preguntas. Y si La quieren. cuestión es que pregunten. Sí. Si es que no lo han entendido, porque tampoco por las puras van a preguntar. Y si quieren, también pueden poner sugerencias para lo que. Para lo que quieren que explique para la siguiente parte. También sugerencias de sobre el jefe survival para empezar a explicarlo. Y eso es todo. En la siguiente parte nos vemos. Adiós, Felipe también. Adiós. Adiós. Uy.